Esperen un ratito. Ok, gracias, Paul. Muy buenas tardes a las y los cursantes. Como habíamos quedado, el día de ayer se programaron hoy dos sesiones con la doctora Porras y con mi persona para absolver todas las dudas, las inquietudes si ustedes quieren comentar respecto a lo abordado en este módulo de Clínica Constitucional y Derecho Procesal Constitucional. Respecto a las garantías jurisdiccionales y a otros procesos constitucionales que fueron objeto de estudio a lo largo de esta semana. En ese sentido, yo estoy a las órdenes y quedo a la espera de que, Paul, me comuniques las inquietudes que se formulen a través de la plataforma virtual o a través de YouTube por parte de las y los cursantes. Claro que sí, doctor. Yo estoy ya pendiente de nuestro chat de aquí del curso. Yo abriré las preguntas cuando esté aquí ya publicada en el chat. Listo, gracias. Esperemos que en la medida en que se vayan conectando todos los cursantes, esperemos unos minutos para ver las preguntas, las inquietudes que se vayan formulando al respecto, los comentarios que tengan respecto a las clases abordadas a lo largo de la semana. Mientras se van dando todos los participantes, simplemente, por un lado recordarles el tema de las garantías que habíamos abordado, ¿no? Empezamos el día lunes con lo que es las medidas cautelares autónomas y en conjunto. Vimos la acción de incumplimiento como una garantía jurisdiccional, digamos que si bien empezó como una de las facultades que tiene la Corte Constitucional como organismo de máxima administración de justicia inconstitucional, luego terminó por convertirse en una garantía, una verdadera garantía jurisdiccional, como lo dijo la Corte, a través de su jurisprudencia. Eso básicamente lo que trataron conmigo, luego con la doctora Porras vieron otras garantías y otros procesos constitucionales, y el día viernes, el día de ayer, acuérdense que abordamos lo que es el habeas corpus, todo su objeto, su naturaleza, su carácter amplio, y la acción extraordinaria de protección. Adicional a ello, habíamos visto lo que constituyen las medidas de reparación integral,
Y brevemente habíamos hecho referencia al proceso de selección y revisión de la Corte Constitucional. Eso en líneas generales fue lo que abordamos en las dos clases. Ahora, sin perjuicio de ello, yo estoy abierto a cualquier inquietud que ustedes tengan en lo que tiene que ver con el derecho constitucional y con el derecho procesal constitucional, más allá de las garantías que hayamos abordado. O igualmente, si tienen alguna duda respecto a los procesos que son de competencia de la Corte Constitucional, lo que con control, tracto concreto de constitucionalidad y, digamos, en todas sus modalidades o en todas sus formas. De esta manera, yo estoy abierto a cualquier pregunta, cualquier duda que ustedes tengan o quisieran formular respecto a lo que es la justicia constitucional como tal o al derecho procesal constitucional. Sobre esa base, no sé si tienen alguna inquietud o algún comentario que quisieran hacer. Quedo a la espera de que me comuniques, Pau. Listo. Adicionalmente, yo quisiera recomendarles y recalcar en lo que les había dicho a lo largo de esta semana, y es en y que radica en la importancia de estar siempre atentos a la jurisprudencia de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional en los últimos meses, o digamos, desde que se posicionaron los jueces de esta última corte, hace ya un año y un poco más, constantemente están sacando, están elaborando, están emitiendo fallos, sentencias y precedentes jurisprudenciales que, yo les decía, norman las garantías o que desarrollan las garantías jurisdiccionales y que van de a poco delimitando o caracterizando a estas garantías en lo que tiene que ver a su naturaleza, objeto y alcance. En esa medida, es importante que no pierdan de vista ustedes y que estén pendientes siempre de esta jurisprudencia. Tanto más que la Corte Constitucional tiene un medio, en mi criterio, muy adecuado para difundir sus fallos y sus precedentes, y es lo que se conoce como el Boletín Jurisprudencial, al cual ustedes pueden suscribirse gratuitamente. Entran a la página de la Corte Constitucional y ahí hay una opción que les dice suscribirse, y entonces es importante que se suscriban porque periódicamente la Corte emite boletines en los que ponen de manifiesto cuáles son las principales sentencias o los principales autos y los temas que abordan esta jurisprudencia. Y entonces ustedes tienen ahí un elemento importante de consulta que sirve para el momento de litigar dentro de las garantías jurisdiccionales. Recordarles siempre y que tengan presente esta consideración. Okay. Estimado doctor, tenemos una pregunta de Anthony Quesada. Pregunta lo siguiente: doctor, ¿cómo le hacía referencia en la clase anterior sobre sumarios administrativos, haciendo referencia la destitución de una institución jerarquizada una vez agotado el recurso administrativo? Bien, a ver, ahí hay que tener dos cuestiones. La resolución de destitución a través de un sumario administrativo, por su naturaleza misma, constituye un acto administrativo, ¿no? Y al ser un acto administrativo, es susceptible de impugnación, ¿sí?, a través de la acción de protección como tal. Si la acción de protección, si es la garantía idónea para reparar la vulneración de un derecho a partir de una resolución adoptada en un sumario administrativo que dispone la destitución de un servidor público. Ahora,
si ya se agotó, digamos, la instancia administrativa como tal y ya había recurso de revisión, ¿no es cierto? Existe también la decisión de la máxima autoridad que ratifica esa decisión del sumario administrativo. Esta última decisión también es objeto de acción de protección. Sin embargo, si ya se inició la jurisdicción contenciosa administrativa, es decir, si ya se impugnó ese acto, ¿no es cierto?, a través de o ante el Tribunal Contencioso Administrativo, ante el Tribunal Distrital Contencioso Administrativo, ya no sería susceptible de acción de protección, si ya se inició la vía jurisdiccional. Y entonces ahí habría que esperar a que termine la vía jurisdiccional, y si hay una sentencia dentro de esa vía que vulneraría derechos, la garantía a interponer en ese momento sería la acción extraordinaria de protección. ¿Sí? Entonces esa sería la diferencia y esa sería la posibilidad de impugnar. Anthony Quesada nos dice, posterior a eso, ¿qué recurso sería más viable interponer? Si se podría en este caso la reparación. A ver, no me queda clara esa pregunta, no sé si se hace referencia a la reparación integral como tal. Posterior a la resolución del sumario administrativo y posterior a la resolución de la máxima autoridad respecto a esa decisión de destituir a una persona, la vía, digamos, la vía procedente, la vía idónea, es la vía contenciosa administrativa, la impugnación ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Ahora, no se olviden ustedes que la reparación de derechos no es, exclusiva de una garantía jurisdiccional o de la justicia constitucional. También se pueden reparar derechos y también se pueden disponer medidas de reparación en la justicia ordinaria. Y entonces, ante el Tribunal Contencioso Administrativo, claro que se puede resolver, claro que el Tribunal Contencioso Administrativo podría resolver, o en su defecto, si se interpone casación de la resolución del Tribunal Contencioso Administrativo, la Corte Nacional también podría resolver y reparar integralmente si es que hay la vulneración de un derecho. Claro. La pregunta viene de Maribel García, dice, doctor, muy buenas tardes. Respecto a México, ¿hay medio de impugnación sobre actos de autoridades administrativas hablando de los derechos laborales de los policías? Ya se está bien, señal, por favor. Hola. Paul, te escucho. La pregunta era la siguiente. Respecto a México, ¿hay medio de impugnación sobre actos de autoridades administrativas hablando de los derechos laborales de los policías? Claro, a ver, respecto a lo que es la legislación mexicana como tal, digamos, habría que revisar ese que dice el ordenamiento interno. Yo ahora mismo, digamos, no lo tengo presente la jurisdicción o la ley específica respecto a esa materia. Pero lo que sí puedo decir acá es que la naturaleza de todo acto administrativo es que es impugnable, ¿sí? Independientemente de los derechos que esté resolviendo, si se trata de policía, si se trata de otros funcionarios públicos o cualquier otra decisión, ¿sí? Al ser un acto administrativo, su naturaleza es que es impugnable, y es impugnable tanto en la vía administrativa o en la vía judicial. Esos son los dos principios que nos permiten a nosotros impugnar un acto administrativo como tal. Y repito, independientemente de lo que se esté resolviendo. Nos dice Maribel García, comúnmente lo envían al Tribunal Contencioso Administrativo. Sí, digamos, en la vía jurisdiccional
tiene que impugnarse ante el contencioso administrativo. Sin embargo, se puede impugnar también en sede administrativa ante la máxima autoridad de la institución que emitió el acto. Tenemos otra pregunta de José López. Dice lo siguiente: ¿el Estado es sujeto de derechos fundamentales? A ver, ahí tenemos que nosotros hacer una distinción. A ver, si uno revisa las normas, ¿no es cierto?, que regulan las garantías jurisdiccionales, las normas comunes que regulan las garantías jurisdiccionales, nos dice que cualquier persona puede interponer una garantía jurisdiccional, ¿sí? Y entonces ello en principio daría a entender que ante la vulneración de un derecho, una persona jurídica, derecho público, derecho privado, podría presentar una garantía jurisdiccional. Sin embargo, esto fue aclarado por la Corte Constitucional en una sentencia de jurisprudencia vinculante, precisamente en el proceso de selección y revisión al que yo les hacía referencia, en una ponencia de la jueza Daniela Salazar, se me va el número en este momento, pero es un caso que tiene que ver con una acción de protección que interpuso la Secretaría de la Administración Pública en contra de Diario La Hora y que pedía la rectificación respecto a una información que había emitido este diario. Pues bien, lo que nos dice la Corte en ese precedente, en ese fallo, es que las personas jurídicas, derecho público, derecho privado, son titulares de derechos fundamentales o de derechos constitucionales, pero solo de aquellos que tienen una naturaleza de índole procesal. Es decir, una persona jurídica, derecho público, un ministerio, una secretaría, etcétera, sería titular únicamente de los derechos a la tutela judicial efectiva, a las garantías del debido proceso que están en el 76 y del derecho a la seguridad jurídica. Sería titular únicamente de esos derechos. Mientras que el resto de derechos fundamentales, al tener o al estar vinculados directamente con la dignidad o con la naturaleza de una persona humana, como el honor, como la honra, etcétera, como la vida, como la integridad física, todos estos derechos son exclusivos o son titulares únicamente las personas naturales. Sí, las personas jurídicas, derecho público, derecho privado, repito, en función de lo que ha dicho la Corte Constitucional, del desarrollo que ha hecho, son titulares únicamente de aquellos derechos constitucionales de orden procesal o de orden adjetivo. ¿Sí? Tenemos otra pregunta, por favor, de Maribel García. Dice: cuando se afecten derechos directos a la Constitución, ¿procede al amparo en materia administrativa? En materia administrativa nosotros, y más allá de la naturaleza de las garantías jurisdiccionales, nosotros tenemos el amparo en la vía administrativa y tenemos incluso medidas cautelares en la vía administrativa. Y entonces, si hay un acto administrativo que vulnera un derecho constitucional o que afecte un derecho o una norma constitucional, claro que procedería el amparo. E incluso procederían medidas cautelares en ese sentido. La siguiente pregunta viene de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo. Dice lo siguiente: ¿existe alguna sentencia de acción extraordinaria de protección de la CCE que haya dispuesto no solamente la inmediata restitución de un servidor cesado y a su correspondiente remuneración, sino que haya dispuesto la creación de una partida presupuestaria, ya que del presupuesto cesado se culminó con la terminación del convenio bipartito entre un GAF parroquial y el MIES? A ver, si me repites la segunda parte de la pregunta, Paul, por favor. Perfecto. Dice que a más de la restitución y del pago de remuneraciones dejadas de percibir, disponga, ¿qué más? Perfecto. Le repito toda la pregunta. Dice: bueno, ¿existe alguna sentencia de acción extraordinaria de protección de la CCE que haya dispuesto no solamente la inmediata restitución de un servidor cesado y a su correspondiente remuneración, sino que haya dispuesto la creación de una partida presupuestaria, ya que el puesto cesado se culminó con la terminación del convenio bipartito entre un GAF parroquial y el MIES? Ah, ok. A ver, un presupuesto fáctico, como el que se menciona en la pregunta, así tal cual,
yo no lo he visto en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, es decir, un convenio bipartito, tripartito, en el que haya terminado y que por lo tanto terminó el vínculo laboral y etcétera. No lo he visto. Sin embargo, sí hay jurisprudencia de la Corte Constitucional en la que ha dicho que el funcionario, ¿no es cierto?, que deba ser restituido, y si por alguna, digamos, ocasión, o si por el determinado supuesto, porque se suprimió la partida, por ejemplo, esa persona no puede ser reintegrado, lo que la Corte se ha dicho es que la institución pública tiene que agotar los mecanismos y tiene que, en el ejercicio de sus competencias, realizar todas las acciones que estén a su alcance para que la persona sea restituido, si no bien a su mismo cargo o un cargo de naturaleza similar, lo que implique básicamente ganar la misma remuneración y funciones similares. Entonces, sí que lo ha dicho la Corte en ese sentido de que la institución pública, digamos, no puede excusarse en supresiones de partida o en otras situaciones fácticas para no reintegrarlo a la persona. Por el contrario, lo que tiene que hacer es agotar todas las vías para poder reintegrarlo y, si se puede o en la mayor medida posible, a una naturaleza similar del puesto y en sus mismos o a funciones similares y con el mismo sueldo. Perfecto, doctor. Tenemos aquí un comentario. Dice Elisa Mayor. Buenas tardes, distinguido doctor. ¿Cabe una acción de protección en el caso que, habiendo transcurrido un año, no se le cancela la liquidación que tiene derecho, pero se pagó a otras personas que salieron? A ver, en principio, ese patrón fáctico me parece a mí que sí podría dar lugar a una acción de protección. ¿En qué sentido? En el sentido que hay una omisión, ¿no es cierto?, de la autoridad pública de pagar las remuneraciones o de liquidarle de lo que sea, y me parece que eso afecta un componente del derecho al trabajo, es decir, un componente del derecho al trabajo es recibir una remuneración, un salario, una liquidación. Pero adicionalmente, y me parece que esto es lo importante por lo que yo creo que procede la acción de protección en ese caso, es porque hay una vulneración del derecho a la igualdad, es decir, al menos de lo que nos dice la persona que nos pregunta, de lo que él expone, al parecer a otros funcionarios que estarían en condiciones similares, sí se les ha pagado la liquidación, y a esta persona no. Entonces, podría haber, a mi criterio, hay una vulneración también del derecho a la igualdad y del derecho al trabajo. Y esto, digamos, esta vulneración múltiple, si se quiere, en mi consideración, reviste ese problema de trascendencia constitucional y amerita la procedencia de una acción de protección. Edison Mayorga nos describe: hay que aclarar que dicha liquidación estaba debidamente presupuestado y con disponibilidad, por ello se cancela valores a compañeros que renunciaron en el mismo tiempo del municipio. Claro, exactamente, digamos, esa es una consideración adicional importante, ¿no?, de que el municipio o la institución pública contaba dentro de su presupuesto para liquidar, y entonces si no lo liquida no está ejecutando su presupuesto, digamos, no tiene justificación para no pagar, y tanto es así que precisamente ha realizado el pago a otros funcionarios que renunciaron, y entonces claramente hay una vulneración del derecho a la igualdad, del derecho al trabajo, y adicionalmente un incumplimiento de las funciones como institución pública al no ejecutar su presupuesto respecto a un rubro que estaba presupuestado precisamente. Bueno, a ver, para ver en la medida de lo posible, trataremos, ¿no es cierto?, de exponer nuestro criterio, nuestro comentario, de absolver la pregunta. Perfecto. Maribel García nos describe lo siguiente respecto a la pregunta anterior de México. Nos dice lo siguiente: en México, en el artículo 123, apartado B, fracción 13, menciona que no existe reinstalación de peritos, MP y policías, policía militar y policías, independientemente de que se demuestre el depósito injustificado. Solo tendrá derecho a la indemnización, lo que considero una notable violación a derechos humanos. Sí, a ver, yo en principio creería sí, que creería que es una disposición que transgrede derechos. Ahora, lo que creo ahí es que
a partir de lo que expone la persona que está preguntando, Maribel en este caso, lo que yo creí es que a través de, como lo prevé el ordenamiento en México, habría que impugnar esa decisión por vulnerar precisamente lo que ella dice, un derecho humano o un derecho constitucional. Y ojo que siempre, digamos, cuando nosotros impugnemos una disposición infraconstitucional y ataquemos que esta vulnera un derecho, podemos atacarla porque vulnera un derecho constitucional, y si ese derecho constitucional no está expresamente reconocido, en función del bloque de constitucionalidad o en función de esto que se conoce como la constitucionalización del derecho internacional, podemos impugnarla también por ser una vulneradora de una norma de derecho fundamental o de un derecho humano que puede estar en una convención, en un tratado o un instrumento y que no esté necesariamente reconocido como derecho constitucional en nuestra norma suprema. Perfecto, tenemos otra pregunta. Dice, cuando se afecten derechos directos a la Constitución, ¿procede al amparo en materia administrativa? Sí, bueno, es un poco lo que habíamos guarda relación con la pregunta anterior, ¿no? Y es que ya lo habíamos dicho, que siempre que se afecte una norma constitucional, un derecho constitucional, cabe la impugnación en la vía administrativa e incluso cabe la presentación o la solicitud de medidas cautelares. Sí, bueno, un poco a propósito de las preguntas que se han hecho acá, es que entre el derecho administrativo y el derecho constitucional hay una especiación, ¿no? Entonces, muchas veces la vía administrativa es también idónea para pretender reparar la vulneración de derechos constitucionales, ¿sí? Sin que con esto quiera decir que una impugnación en la vía administrativa es lo mismo que el ejercicio, que la activación de una garantía jurisdiccional. No, para nada estoy diciendo eso. Pero sí que el derecho administrativo, como el derecho penal también, guarda una especial relación con el derecho constitucional. Y entonces, a través de la impugnación en sede administrativa, podemos tutelar derechos constitucionales también. Y, digamos, independientemente de el recurso o la acción que tengamos en la vía administrativa, recurso de revisión, recurso de impugnación, recurso subjetivo de plena jurisdicción, etcétera, o la vía contenciosa administrativa como tal, o la acción contenciosa administrativa como tal. Independientemente, digamos, de la vía que accionemos para impugnar, y que se puede reparar derechos constitucionales ahí. Abogado, tenemos otra pregunta de parte de Edison Mayorga, nos dice lo siguiente. En referencia a lo expuesto sobre el no pago de liquidación, ¿se debería reclamar daños y perjuicios? A ver, nosotros tenemos una acción de daños y perjuicios como tal, ¿no es cierto?, en la vía civil. Y entonces, digamos, en principio hay que distinguir estas dos situaciones. Si nosotros queremos reclamar daños y perjuicios como tal, lo que se conoce, ¿no es cierto?, como daño emergente y lucro cesante, ¿no es cierto?, tenemos ahí la vía ordinaria como tal. Lo que sí podemos reclamar o pretender en una acción constitucional es la reparación integral. Y entonces, si a partir de ese no pago se ha ocasionado una vulneración o se ha causado un gravamen que lo podamos cuantificar, podemos pedir una indemnización económica. Sí, que no es lo mismo que daños y perjuicios. Podemos pedir una indemnización económica, pero siempre y cuando justifiquemos que ese no pago ha causado un gravamen, un detrimento cuantificable económicamente. Si no podemos hacerlo eso, pues perderíamos la oportunidad o perderíamos el derecho a ejercer, a solicitar una indemnización económica. Edison Mayorga nos escribe lo siguiente. Aclaro, luego del derecho de protección. ¿Perdón?
Entiendo que luego de haber ejercido la acción de protección. Pues bien, habrá que ver en qué medida en qué medida la resolución de la acción de protección dispuso o no una indemnización económica. Si dispuso una indemnización económica como tal, digamos, no podría intentarse la acción de daños y perjuicios porque ya habría una reparación económica y no procede, digamos, una doble reparación como tal. Ojo que el sentido de la reparación económica no es tampoco enriquecerse, no es que una persona logre un enriquecimiento a partir de eso, no, por el contrario, es ser resarcido por la afectación económica que se le ha causado. Entonces, si no se dispuso una reparación económica, o más bien dicho, si se dispuso una reparación económica en la acción de protección, no cabría. Pero si no hay una reparación económica como tal, se podría intentar la acción de daños y perjuicios en la vía ordinaria. Doctor, tenemos una pregunta más por parte de José López. Dice lo siguiente. Doctor, las leyes ecuatorianas son elaboradas sin alterar la CIDH. ¿Qué efectos tendría nuestro país, Ecuador, si se separa de la CIDH? ¿Qué pasaría con nuestras garantías? A ver, si el Ecuador se llega a separar, digamos, no solo de la CIDH, sino del Sistema Interamericano de Derechos Humanos como tal, que incluye la Comisión también, digamos, en principio, ¿no es cierto?, no se afectan a las garantías como tal, porque las garantías, digamos, están pensadas para tutelar derechos constitucionales, derechos fundamentales que están reconocidos en nuestra Constitución. Y entonces no habría una afectación mayor en ese sentido. Pero digamos, sí que habría un efecto en lo que tiene que ver al control de convencionalidad o al control de convencionalidad como tal y al bloque de constitucionalidad como tal. Es decir, en actuales momentos, la jurisprudencia que dicta la Corte Interamericana y todo el convenio, la convención americana y todos los tratados, los instrumentos que se derivan de esta convención forman parte de nuestro bloque de constitucionalidad como tal y por lo tanto son directamente aplicables o digamos se puede interponer garantías jurisdiccionales en función de la vulneración de un derecho que esté en la convención o que esté en otro instrumento. Si el Ecuador se separa del sistema interamericano tendríamos ese impedimento. Sin embargo, digamos, nuestra Constitución tiene un principio de cláusula abierta y es que todos los instrumentos de derechos internacionales como tal que sean más favorables forman parte de nuestro bloque de constitucionalidad. Entonces, en función de eso podríamos hacer referencia a otros instrumentos, no necesariamente a la Convención Americana o a la jurisprudencia de la Corte o las opiniones consultivas o a las resoluciones de la Comisión como tal, podríamos tener como base jurídica otro instrumento. Listo. A propósito de esta última pregunta, es importante tener ahí presente las dos sentencias que emitió la Corte Constitucional respecto al matrimonio igualitario, ¿no? Porque precisamente en esas sentencias se aborda la obligación que tienen los jueces del Ecuador, todos los jueces constitucionales, respecto a la aplicación de las normas que se derivan del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, con una clara diferencia. En la sentencia que es ponencia del juez Ramiro Ávila, se establece que la opinión consultiva emitida por la Corte tiene el mismo rango de, forma parte del bloque de constitucionalidad y tiene el mismo rango que nuestra norma suprema, y por lo tanto es directamente aplicable y tiene que hacerse un control de convencionalidad, y etcétera. Sin embargo, en la sentencia del otro juez constitucional, que es la sentencia del juez Ali Lozada,
no se reconoce la misma naturaleza y la misma fuerza vinculante a las opiniones consultivas, sino que se dice que estas serán vinculantes o tendrán que ser atendidas y respetadas por los jueces constitucionales en la medida que tengan una argumentación o en la medida en que reconozcan de mejor manera un derecho. Entonces, vemos ahí un criterio dividido de la Corte y que es importante tener en consideración. Perdón, Paul. Nos acaba de llegar una nueva pregunta por parte de Maribel García, en la que dice lo siguiente: ¿qué papel juega el principio pro homine en el proceso constitucional? Bueno, juega un papel trascendental, ¿no es cierto? El principio pro homine determina o direcciona cómo debe resolverse una garantía ante una ausencia o ante un conflicto de normas constitucionales o de derechos constitucionales o de principios constitucionales. Al menos en nuestra Constitución es un principio que regula el ejercicio de los derechos y la resolución de las garantías jurisdiccionales. Y es un principio, ojo, que debe atenderse no solo en lo que corresponde a las garantías jurisdiccionales como tal, sino también a lo que es las garantías normativas y las garantías de política pública. Y entonces siempre se debe legislar, se debe dirigir una política pública y se debe resolver una garantía atendiendo el principio pro homine en el sentido que mejor favorezca la vigencia de un derecho constitucional o en el sentido en que se tutele de mejor manera cualquier derecho y sobre todo la dignidad humana de las personas. Entonces es un principio trascendental y es una norma a la que siempre se debe hacer referencia al momento de resolver. Tenemos una recomendación por parte de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo. Dice lo siguiente: por favor, recomendaciones a todos los jóvenes profesionales del derecho. A ver, ¿cuáles serían mis comentarios, mis recomendaciones a partir de lo conversado a lo largo de esta semana? Yo creo que hay algunas recomendaciones ahí que podríamos hacer, pero yo creo que entre las principales está, a ver, el profundizar y el investigar sobre el derecho constitucional y sobre el derecho procesal constitucional. Yo creo que nuestra Constitución, la expedí en el 2008, no solo que fue una nueva Constitución, una nueva norma suprema, sino que es una cambió todo el diseño constitucional, cambió todo la forma de ejercer el derecho constitucional y de litigar frente a las garantías jurisdiccionales. Y entonces tenemos que investigar y profundizar ahí. Si bien nuestra Constitución tiene ya cerca de 12 años, hay muchos temas que todavía no han sido abordados, todavía no han sido desarrollados lo suficiente. Por ejemplo, ahí está este principio del summa causae, ¿no es cierto?, que es un principio constitucional transversal que está presente, digamos, o que nos sirve en todos los procesos constitucionales, que sin embargo no ha sido desarrollado de contenido, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el derecho a la resistencia también, que es un derecho novedoso. Tenemos los derechos de la naturaleza o la naturaleza como sujeto de derechos. Y respecto a todo esto, pese a la vigencia de la Constitución, todavía no ha habido un desarrollo amplio. Y entonces, si bien eso corresponde, por ejemplo, al legislador, y si también eso corresponde a los jueces,
constitucionales o los jueces de la Corte Constitucional, yo creo que quienes ejercemos la profesión, quienes somos abogados, también podemos poner en conocimiento de los jueces ciertas garantías, o también podemos, a través de nuestros alegatos, de nuestras demandas, aportar a la construcción de ese derecho constitucional, del desarrollo de esos contenidos, de dotar de contenido a esas garantías o esas categorías constitucionales. Nosotros también podemos contribuir a eso y no debemos esperar solo a que el legislador nos dé diciendo, ¿sí?, sino que nosotros podemos contribuir a ese desarrollo. Y por otro lado, también tomarnos en serio tomarnos con honestidad las garantías jurisdiccionales, digamos. Si bien las garantías jurisdiccionales son herramientas importantes para la tutela de derechos, tampoco es dable que nosotros, ante cualquier violación, ante cualquier vulneración o ante cualquier supuesto fáctico, estemos activando garantías porque sí, o estemos activando garantías con la finalidad de sortear los procesos ordinarios. No, si tenemos un proceso en la vía ordinaria y que nos sirve para tutelar un derecho constitucional, pues tendremos que activar ese proceso ordinario y dejar las garantías para aquellos supuestos de hecho, para aquellas situaciones en las que haya una afectación grave, relevante a un derecho constitucional. Y la tercera que yo diría es, que ya se los había dicho en un inicio y que he sido yo, les he recordado esto, digamos, con cierta frecuencia, es prestar siempre atención y estar atentos a la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Estimado doctor, tenemos una pregunta más de José López, y dice lo siguiente. Doctor, el habeas corpus como una garantía jurisdiccional, ¿qué protección de derechos humanos? ¿Quién la solicita? A ver, el habeas corpus, yo les decía el día de ayer que precisamente los derechos que se protegen a través del habeas corpus son varios derechos. O el habeas corpus tiene un objeto de protección bastante amplio. Y entonces, ¿cuáles son derechos? Principalmente el derecho a la libertad, ¿sí? Sin embargo, se protege también el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, y el derecho a la salud, que es un derecho conexo con la integridad física, ¿no? Y también, digamos, el derecho a la integridad personal y el derecho a la dignidad humana. Esto es principalmente. Sin embargo, por cómo está regulado el habeas corpus, especialmente en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, se precautela también cualquier otro derecho que esté conexo con estos. Y entonces, por ejemplo, uno podría decir que en determinado momento se podría también afectar el derecho a la educación, por ejemplo, si se trata de una persona privada de la libertad a la cual no se le permite desarrollar o ejercer su derecho a la educación, el derecho a la alimentación, por ejemplo, si es que efectivamente dentro del centro del cual está privado no se le satisface. Entonces, cualquiera de estos derechos a los que yo he hecho mención se protege a través del habeas corpus. ¿Y quién la solicita? Pues la puede solicitar la persona que está privada de la libertad como tal, en el caso de que pueda firmar una demanda, o la puede solicitar cualquier persona a nombre de esta. Cualquier persona, me refiero a un familiar, o cualquier persona, su abogado patrocinador, etcétera. O incluso alguna institución como la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, una institución pública que precisamente brinde el patrocinio a las personas privadas de la libertad. Entonces, en el habeas corpus sí que aplica este principio de acción popular o de acción universal, en el sentido de que cualquier persona a nombre de otra puede presentar una garantía jurisdiccional. No hay restricción alguna en el habeas corpus. Doctor, tenemos una pregunta más de parte de Maribel García y nos dice lo siguiente. ¿Los derechos procedimentales podrían estar debajo de los derechos sustantivos? ¿Debajo de los derechos sustantivos? A ver, en nuestra Constitución el principio que nos dice es que todos los derechos constitucionales son de igual jerarquía. Y entonces, si tenemos un derecho procesal o un derecho adjetivo, un derecho de orden procedimental, si está reconocido en la Constitución, tiene la misma categoría que cualquier otro derecho que esté reconocido en la norma suprema o que forme parte de la norma suprema, por hacer una referencia al bloque de constitucionalidad. Y entonces, al ser de igual jerarquía, ninguno prevalece sobre otro. Ahora, el tema es que siempre en una situación fáctica en concreta o en un proceso jurisdiccional en concreto, sí que a partir de la ponderación, a partir de esta herramienta interpretativa o de esta herramienta argumentativa, se puede emplear la ponderación, y en tal sentido, en una situación fáctica específica, un derecho puede prevalecer sobre otro.
Claro, pues bien, yo quisiera reiterar mi agradecimiento a las autoridades de la Universidad Técnica de Quevedo por ese trabajo en conjunto. Esperamos, digamos, a lo largo de los próximos meses seguir trabajando en otras actividades académicas que nos permiten enriquecernos mutuamente. Expresar mi sincero agradecimiento a la vez a todos las y los cursantes. Digamos, motivarlos, incentivarlos a que profundicen en el derecho constitucional, si es que tienen las posibilidades a partir de otras modalidades, como lo es los cursos de educación continua a través de diplomados, etcétera, o a través de estudios de cuarto nivel de posgrado, de especializaciones o de maestrías, ya sean estas de profesionalización o de investigación. Es importante que investiguen, que profundicen en estos conocimientos para juntos ir construyendo esto que es el derecho constitucional y el derecho procesal constitucional que, digamos, tanta falta hace en nuestro país. Entonces, animarlos a que, en la medida de sus posibilidades, puedan profundizar, puedan investigar sobre estos temas. De mi parte, ha sido un gusto. Yo estoy muy complacido con este curso, con las clases que he podido dictar, y esperemos en un futuro muy cercano poder estar presentes y poder estar presentes en alguno de estos cursos o seminarios de estos talleres. Si hay más preguntas, pues gracias a todos y una buena tarde. Gracias a todos.